siempre tuve ganas de trabajar en el mar, ¿no? Y dedicarme a esto, ¿no? Si no tenés el curso de formación básica, primero la formación básica, luego ya el rorro, pero sin estos cursos, o sea, no vas a ningún lado. Es lo principal para trabajar en lo que es el mar. Uno. Yo tenía el colegio de mi hijo acá a la vuelta, cada día iba a dejar a mi hijo en el colegio y venía para acá, pero salieron los cursos, hasta que un día me dijeron salieron, y me dieron, llené un formulario, y nada, y esperar. Yo pensé que me habían llamado para, que ya estaba adentro, no, era, me habían llamado para la entrevista, para ver el perfil de cada persona. Estás en el mar y depende de qué perfil, no puedes trabajar. Y bueno, vine aquí a Palma Activa, estando listado, miré mi DNI X31. Imaginate, una felicidad enorme. Yo hablo inglés, pero de nada. Me he comprobado que en las clases que estamos haciendo en inglés, que mi inglés es muy, pero muy, era muy, muy, muy básico, muy básico. Y bueno, en la náutica, quizás o no, tenés que hablar inglés. Sí o sí tenés que hablar inglés, ¿sí? Porque si no, para trabajar en cualquier tipo de embarcación. No hay que rendirse. O sea, yo te digo que vengo detrás de esto, vengo hace 2 años, y ahora, recién ahora, está dando que se vio que yo dejé de trabajar, que justo estaba en los cursos de Palma Activa, pero no es que fue casualidad, vengo también buscándolo de hace años y años de esto, ¿ves? Es todo cuestión de buscarse la vida, ¿no? Y no rendirse.